Ha llegado el último tráiler del anime de Shingeki no Kyojin, la última parte de la última temporada. Nos ha dejado ver un adelanto del arco de los 9 grandes titanes de épocas pasadas. Y también confirmándonos lo que adelantamos el día de ayer. Este último especial llegaría el día 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre del 2023. Ahora toca pasar a explicar todos los detalles vistos en este pequeño tráiler de 30 segundos. El tráiler inicia con un diálogo de Eren que va de la siguiente manera. Armin, es como dijiste, en realidad soy esclavo de la libertad. Que es cuando Armin le enfrenta y le pregunta qué parte de él es libre. De ahí, pasamos un plano en el que se manifiesta una habilidad del titán fundador, o más bien Ymir Fritz manifiesta a los anteriores portadores de los 9 grandes titanes, entre los que veremos personajes conocidos y a los de épocas pasadas, siendo un gran enfrentamiento que ocurrirá en la médula espinal de Eren Jaeger. Esta animación aparentemente sería en 2D tradicional con todos los titanes, siendo el plato fuerte o el reto a animar. Muchos de estos titanes tienen el mismo efecto que tiene Sig Jaeger cuando aparece en el primer especial, ya que Eren crea un cascarón vacío únicamente con el titán cambiante del usuario, pero sin que este se encuentre ahí. De ahí ese cordón umbilical que conecta la nuca y los pies del titán, manifestando así que se trata de la habilidad del martillo de guerra, de crear los cuerpos de los usuarios, de esta forma defendiendo la cabeza de Eren y que la alianza no llegue a matarle. En pro de no revelar nada más, este pequeño tráiler solo nos adelanta eso, el gran enfrentamiento de los 9 titanes de épocas pasadas, lo cual promete ser una absoluta salvajada en animación. Así que ha llegado el último tráiler junto a la fecha. Shin Tsubasa Sage yo y suscríbete para estar al pendiente de todo lo que ocurra con Shingeki no Kyojin y esta última parte. Gracias por ver el video.